buenas tardes. Bienvenidos al espacio que Perlavisión dedica cada jueves a contribuir con su planificación semanal según el comportamiento de las variables del tiempo. Septiembre es frutero, alegre y fiestero. Así caracteriza el refranero meteorológico al noveno mes del año que hoy inicia, marcando un cambio de estación. Despedimos al verano y recibimos el otoño. Mantenga la sintonía porque aquí pondremos el tiempo a su favor. Recién culminó un mes de agosto totalmente atípico, pero eso no significa que en otras ocasiones no haya sido similar. Nos referimos a la actividad ciclónica, la cual se comportó nula durante todo el periodo. Esta situación se ha dado en tres ocasiones en la historia desde que se llevan registros. Resulta que en los años 1941, 1961 y 1997, el mes de agosto se quedó sin un solo organismo ciclónico en la cuenca, lo que no necesariamente indica que el mes siguiente se comporte similar. Por ejemplo, en 1941, tras un agosto sin ciclones, vino un septiembre con 4. En tanto, en 1961, septiembre tuvo 6 sistemas y en 1997, solo 1. Por su parte, en cuanto al régimen de temperaturas, el octavo mes del año transcurrió según sus características climáticas, con madrugadas muy frescas y tardes excesivamente calurosas. Las temperaturas mínimas oscilaron todo el plazo entre 21 y 24 grados Celsius, mientras que las máximas se mantuvieron entre 32 y 35 grados Celsius. Y una vez más recibimos en nuestro estudio al licenciado Álvaro Pérez Enra, especialista de nuestro programa. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, Leo. Como siempre, un placer saludarte, compartir contigo este espacio y, por supuesto, al público cienfueguero que a esta hora nos sintoniza. Álvaro, una vez analizado en la sección anterior el comportamiento de las condiciones del tiempo en ese periodo, queremos conocer entonces cómo es el estado y manejo de los cultivos según tu valoración en la provincia en los momentos actuales. Podemos decir que el monitoreo continuo realizado en los campos muestra que las capas más superficiales del suelo se mantienen algo húmedas, así como con elevadas temperaturas, y también es alta la humedad relativa del aire. Esto sin dudas favorece la mayoría de los cultivos de la época, pero también la alta incidencia de plagas, enfermedades y malezas en los mismos. Sin dudas hay que mantener un monitoreo continuo sobre estas áreas importantes de nuestro territorio. Vamos a conocer un poco más en la sección escenario. La provincia continúa con la siembra de la caña de azúcar, así como con las atenciones culturales a las plantaciones. Aun cuando las condiciones ambientales son favorables para el proceso de brotación de las yemas en este cultivo, se mantiene la alta incidencia de malezas en los campos, así como afectaciones por el borer en la mayoría de las plantaciones. El gusano barrenador o borer es un insecto de hábitos crípticos, es decir, que la larva causante del daño vive escondida dentro del tallo de la caña. Esta condición obliga a su manejo con métodos químicos, lo que sin dudas resulta sumamente complicado. Por su parte, el daño de esta plaga al cultivo puede ser directo e indirecto. En el primer caso, en la fase de crecimiento inicial, ocasiona la muerte de pelillos, aunque no siempre esto repercute en un daño económico importante. En tanto, durante la fase de formación de canutos y acumulación de dulce, este gusano llega a barrenar los tallos, consumiendo tejido y azúcar. En el arroz, la mayoría de las plantaciones se encuentran en la fase vegetativa y continúa apreciándose muy buen desarrollo, favorecido por las condiciones meteorológicas actuales. En Cuba, la época de siembra del arroz se extiende desde noviembre hasta julio, con interrupciones en algunos meses para evitar épocas desfavorables. En este sentido, existen muchas variaciones de los elementos del clima que influyen sobre el cultivo, especialmente la temperatura. Para una mayor productividad, la planta requiere de temperaturas relativamente altas y de suficiente radiación solar, así como de un suministro suficiente de agua durante toda la temporada de desarrollo del cultivo, que varía de 3 a 5 meses. Instante que dedicamos en cada una de nuestras emisiones a saludar a algunas de las personas que nos siguen. Hoy agradecemos la sintonía de Tania Jiménez, vecina de la Calzada de Dolores en nuestra ciudad. Ledianis y Ledianelis Reno son dos hermanas que son muy activas a través de la página en Facebook.
Y también agradecemos a Lilith Gómez, que sigue cada uno de nuestros programas desde el reparto Tulipa. A todas, muchísimas gracias por la complicidad y nuestra felicitación, pues coinciden en cumplir años en septiembre. Para mantenernos cerca de ustedes, contamos con una página en Facebook y un canal en YouTube. En ambas plataformas, con el mismo nombre de nuestro programa. Tenemos habilitado un correo electrónico taf.perlavision@icrt.cu para recepcionar sus recomendaciones. Y si quieren conocer un poco más sobre ciencia, tecnología, medio ambiente y meteorología, pueden acudir a las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial. La velocidad del viento resultó favorable y muy favorable en los días precedentes para las especies melíferas en los principales apiarios de la provincia. El registro de temperaturas creó condiciones óptimas para las colmenas y las crías durante casi todo el periodo analizado. Por su parte, el comportamiento de las temperaturas extremas en combinación con la alta humedad del aire propiciaron que las condiciones para el confort térmico del ganado vacuno en el horario de mayor calentamiento predominaran entre peligro y peligro extremo, mientras que en el horario nocturno prevalecieron las condiciones de alerta en casi todo el periodo. En el pronóstico para los próximos 7 días se aprecia que persistirá el calor sofocante, por lo que el ganado debe permanecer a la sombra en el periodo de mayor calentamiento, así como proveerle de agua necesaria para que permanezca hidratado. De esta forma, contribuimos a que su estrés por calor disminuya y sus parámetros de rendimiento sean mayores. Regresamos con nuestro especialista ahora para conocer cómo influyen las condiciones del tiempo y el satélite natural de la Tierra en las actividades que realizan en nuestro territorio los agricultores y pescadores. Por supuesto, Leo. Ya estamos en un periodo de transición entre el verano y el otoño. Por tanto, el sofocante calor comienza a ceder paulatinamente. Esto debe ser tenido en cuenta por los agricultores fundamentalmente debido a los cambios que hay que hacer en los cultivos y por supuesto en los pescadores del territorio, además de la influencia de la luna para ellos. Sin más dilación entonces, del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de luna nueva, momento en el que la savia se concentra en la parte inferior, favoreciendo el desarrollo y cultivo de las especies que crecen bajo tierra como la zanahoria, el rábano y la remolacha. El próximo sábado 3 de septiembre dará inicio a la fase de cuarto creciente, momento en el que la savia comienza a moverse hacia arriba, acumulándose en tallos y ramas. Este es el momento adecuado para sembrar hortalizas de hoja como la lechuga y la col, pero les recordamos que deben permanecer en régimen semiprotegido, pues aún los rayos solares son muy nocivos para estos cultivos. Además, es la etapa propicia para la siembra de cualquier variedad de flor y labores de regadío en campos a cielo abierto. A los pescadores les comento que en los próximos días las condiciones del tiempo variarán muy poco. Sin embargo, se mantiene alta la probabilidad de lluvias y tormentas en las tardes en la zona costera, así como el viento de componente sur, lo que genera poco oleaje y es desfavorable para navegar embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será desfavorable la mayor parte del plazo, pues con la llegada de la fase creciente, la captura de los peces se verá afectada por el movimiento de las mareas. Ya hacia el final del periodo mejorará paulatinamente mientras se acerque la luna llena. ¿Sabías que, desde que se llevan registros, ha sido septiembre el mes por excelencia de la actividad ciclónica en nuestra cuenca? Pues resulta que es justamente en este mes que se localiza el pico máximo de actividad ciclónica. Desde 1851 hasta la actualidad, hemos tenido nada más y nada menos que 637 sistemas en septiembre. Estos se dividen en 75 depresiones tropicales, 208 tormentas nombradas y 349 huracanes. Durante un mes de septiembre, nuestro país solo ha recibido el impacto directo de 2 huracanes que llegaron a alcanzar, en algún momento, la categoría 5.
Uno de ellos es Matthew, que en el año 2016 se ensañó con la región oriental, dejando a su paso un devastador panorama y excesivas pérdidas en el ámbito socioeconómico. Cienfuegos en particular recuerda el poderoso huracán de 1935 que atravesó la provincia de sur a norte con categoría 4 y literalmente cepilló todo lo que estaba en pie. De manera que la historia nos dice que ha llegado un mes muy complejo para nuestro país en materia de ciclones. Por eso, siempre nos empeñamos en que usted conozca todos los detalles que le permitan estar preparados e informados, pues la batalla contra el huracán se gana antes de su llegada. Preparémonos para lo peor y que nos sorprenda lo mejor. Y antes de despedir, conozcamos cómo iniciará el mes de septiembre. Álvaro, hace unos instantes nos habías comentado que debido al cambio de estación, el calor debería ir despidiéndose un poco. ¿Cómo va a ser entonces? En efecto, Leo, no se vislumbra todavía ningún cambio significativo en las condiciones del tiempo, aunque sí un ligero descenso de las temperaturas máximas a partir de los próximos días. Como pueden apreciar, el fin de semana se mantiene la probabilidad de aislados chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en las tardes, fundamentalmente en la parte sur y montañosa de la provincia, mientras que las temperaturas mínimas oscilarán entre 22 y 23 grados Celsius y las máximas cercanas a 33 y quizás algún valor de 34 grados. El resto del plazo, de lunes a jueves, pues se mantendrá tiempo típico de verano, disminuyendo ligeramente las temperaturas. Quizás podemos tener numerosas lluvias hacia el miércoles producto de una nueva onda tropical, mientras que los vientos se mantendrán variables y débiles en las mañanas y de componente sur en las tardes asociado al régimen de brisas marinas. Gracias Álvaro por las informaciones ofrecidas en este espacio y a ustedes por la compañía. Nosotros les esperamos el próximo jueves.